la bienvenida a Eduardo Cáceres. Eduardo Cáceres, compositor chileno, premio presidente de la música, premio a la música, ¿cómo se llama el premio? Es el premio a la música nacional, presidente de la República. También tiene una trayectoria gigante, vamos a hablar de eso en Buenos Aires. Tiene un catálogo, conversábamos hace poquitos minutos, un catálogo que bordea ya las 100 obras y que ya se viene la número 101. Queremos hablar con Eduardo de su infancia, de su encuentro con la música, de su catálogo, de las obras, de su labor como director del ensamble Tropio, de su relación con las orquestas, de su relación especialmente con la música mapuche. Buenas noches, buenas tardes, Eduardo, gusto saludarte y muchas gracias por aceptar esta invitación. Carlos, por este contacto desde el futuro, parece que ustedes tienen 5 horas más, así que supongo que estás hablando desde el futuro. Y agradezco a Sinfonía Austral este proyecto hermoso que en el cual tú estás participando en forma muy activa. Eso significa que no estás desconectado de esta situación. Y más encima, aparte de todo, estás colaborando, digamos, con nuestros colegas, lo que también tiene mucho que ver con nuestros colegas españoles, ¿no es cierto?, a los cuales también tú estás conectando. Así que aquí estamos, dispuestos a responder las preguntas que pueda responder. Sí, como bien tú dices, estoy transmitiendo desde el jueves, desde aquí ya son las 20 para la 1 de la mañana, así que estoy desde el futuro. Eduardo Cáceres, yo te quiero llevar, nuestras entrevistas tienen dos partes fijas, como yo te comentaba en una conversación previa, tiene el principio y el final. Lo que pase al medio, ahí iremos viendo cómo se da la conversación. Pero el principio, yo te quiero llevar a tu infancia, si tú nos puedes compartir cómo fue tu infancia vinculada a la música, me refiero, si es que en tu casa había o no música, si tus padres practicaban o no, escuchaban o no música, sobre todo música del mundo de la música que finalmente te terminaste dedicando. ¿Y cómo fue ese momento en que decides dedicarte a la música y decides dedicarte a la composición? ¿Y puedes hacer un resumen de todo ese proceso? Bueno, el resumen en estos pocos minutos, porque son hartos años de decisión musical. La verdad es que yo decidí ser músico, y esto puede sonar medio chistoso, pero es así, yo decidí ser músico a los 5 años. Puede ser como un poquito petulante, qué sé yo, pero yo estaba en kinder, cuando existía el kindergarten, y en mi primera subida al escenario fue en una celebración que hubo en el colegio, y yo me subí al escenario y me puse a cantar. Y de ahí no me pararon como en mucho rato. Y después, con el tiempo, yo soñaba, de ahí para adelante, yo soñaba que era músico. Entonces soñé que era uno de los sueños, mi sueño más repetitivo, poder ser una reencarnación, pero mi sueño más repetitivo era que yo era un bajo y cantaba ópera, así como Boris Godunov, ¿no? Ese sueño se me repetía siempre. Bueno, pero siendo contacto con la realidad, la verdad es que a los 7 años mis papás me pusieron un profe de guitarra. Puede que lo conozcan, pero desapareció del ambiente porque murió, que se llamaba Carlitos Baeza. Y él era compositor de canciones de música popular y tenía un par de conjuntos, que se llamaba Capa Blanca y otros más del mundo de la música popular. Con él estudió guitarra varios años y yo me vinculé también con gente de la música popular primero, con la música popular de balada y de la nueva ola. Ese fue como mi primer contacto con la música. ¿Por qué? Porque de vecina yo tenía a una cantante que se llamaba Lili Fuente. Y su marido, se llama Farraú Mora, tenía una orquesta. El asunto es que yo con ellos participaba, iba a los ensayos, a la casa al lado, porque ensayaban ahí. Y tenían guitarras eléctricas, baterías, todo el cuento, y yo tocaba todo eso. Entonces, mi relación en el colegio, además, en el cual yo estaba,
que era el Don Bosco, mis papás me pusieron tempranamente en el colegio Don Bosco, participaba en todo lo que fuera de música. Yo integraba la banda, tocaba el pistón, tocaba la trompeta, cantaba en el coro, era solista del coro. Y también de ahí que formé un conjunto de música popular y también formé otro conjunto de música, pero de folclore. Folclore de la época, o sea, todo lo que viniera, no solamente la nueva canción chilena, que era en ese momento, yo cantaba canciones del Patricio Mans y todas estas cosas, ¿no? Te puedo cantar Arriba de la Cordillera de memoria. Pero también cantaba canciones del neofolclore, o sea, yo no le hacía asco, no tenía ningún problema en cantar canciones del neofolclore. Con este grupo. Entonces, después, fíjate, entre los 11, de los 11 años, 12, 13 años, 14 años, me dio por cantar, porque yo siempre canté, de participar en los festivales de música, digamos, de colegio. Cantaba y participaba en estos festivales, de los cuales tengo mis medallitas por ahí, del Liceo número 5, que ahora es la Escuela de Arquitectura de la Chile. Ahí en Portugal, con Diagonal Paraguay, el Liceo 11, qué sé yo, de mis medallitas también. Y yo iba cantando por el mundo, yo pensé que iba a ser cantante a esa edad. Bueno, yo seguía con mis clases de guitarra, pero de ahí, un poco más adelante, inicié mis clases de percusión. Entonces, las clases de percusión, con las cuales, digamos, yo tuve en mi primer contacto con Guillermo Rifo, que fue mi profesor. Yo estuve estudiando varios años con él, incluso llegué a integrar el conjunto, digamos, de percusiones con Guillermo Ruifo, que él dirigía, por supuesto. Pero cuando llegaron los 17, no volví a los 17, sino que me instalé en los 17, entré a estudiar física, porque mi sueño también era la astronomía. Y yo estudié física 2 años. Lo que pasa es que yo seguía estudiando música. Tenía que cumplir con las tareas del piano, de la percusión. Tenía un par de conjuntos de rock. A esa altura ya era rockero. Y me di cuenta que tenía que ya no podía hacer con todo. Entonces abandoné física después de 2 años y entré a estudiar pedagogía en música, que yo dije, esta cuestión a mí me va a complementar mi estudio. Bueno, hice toda la carrera, que son 5 años. Entre medio tenía una profesora de piano que se llamaba Liliana Colzani, mi profesora de piano, que estaba casada con un compositor que se llamaba Tito Lederman, que es un compositor que tenía una orquesta de música popular. Ahí yo tuve un gran estímulo a componer, pero un gran estímulo para componer. Ella me hacía todo tipo digamos, de situaciones en donde yo tenía que componer para piano. De hecho, mis primeras obras, digamos, son para piano y percusión, obviamente, o para percusión sola, o piano y percusión, justamente por esto. De ahí con el tiempo, obviamente que seguí con la carrera, la terminé, seguí con la percusión, pero entonces por allá y por acá me decían, tú tienes que estudiar composición, o sea, la carrera. Entré a licenciatura en composición y obviamente que entré a estudiar con mi maestro Cirilo Vila, que era con quien yo quería estudiar. Al primer año que entré, pues, eso me estimuló mucho porque participé en el concurso de la Católica. En el concurso de composición para la orquesta que tenía, la orquesta de cuerdas de la Católica, y me gané el premio, el único premio, el único premio del concurso. Cosa que a mí me dejó dado vuelta, porque en realidad no solo me gané el premio, sino que además tuve que dirigir la orquesta para el concurso. Y yo era un péndex y tenía que dirigir la orquesta, digamos, no tenía estudio así como de dirección, pero tenía en el cello a Edgar Fischer, tenía en el violín a Prieto, tenía de viola al Viola López, o sea, de puros taitas de las cuerdas y yo dirigiendo la orquesta de cuerdas. Pero bueno, eso quedó grabado, esa obra, que a todo esto se reestrenó en La Serena hace poco. La orquesta de La Serena. Bueno, seguí adelante, me gané un par de becas. Primero la beca Amigos del Arte, durante 2 años, que me permitieron tener cierta holgura, digamos, para los estudios, porque también yo estaba haciendo clases, porque ya era profe en el Liceo de Aplicación. Me puse a hacer clases en el Liceo de Aplicación, ahí en la Alameda con Camin. Y
Y después nuevamente postulé a otras becas de la Fundación Andes, que es equivalente a la Fundación Antorcha, que es de la Fundación Rockefeller, otros 2 años. Así que ahí estuve 4 años becado, lo que me sirvió bastante, digamos, como para poder mantenerme. Después de eso, entre medio no había terminado yo mi carrera de compositor, de composición, y entonces me fui a Alemania, también con un par de becas, con dos que me hicieron un paquetito. Y allá me fui a instalar, digamos, y me contacté con Gustavo Becerra, que vivía en Oldenburg, y bueno, me puse a estudiar con Gustavo Becerra. Eran unas clases muy especiales, porque yo me iba el fin de semana para allá, y yo me quedaba a dormir allá todo el fin de semana, y él me atendía con su mujer, la Flor Out, que es escultora, qué sé yo, y... Bueno, era como disfrutar y trabajar, porque Becerra era un tipo también muy sibarita y etcétera, ¿no? Entonces ahí lo pasábamos bien también, entre medio de las clases. También después me entré al taller de Neue Musiktheater con Mauricio Kagel en Colonia, hasta en el momento en que él me dijo: oye, mira, tú tenés que seguir la carrera completa, pero... Y ser un Neue Musiktheater Komponist, o sea, ser un compositor de esta onda. Y ahí yo dije: no, yo hasta aquí no más llego, porque no me voy a transformar en un epígono, ¿no es cierto?, de algo. Tú sabes que en general en Alemania tú estudias con alguien y te conviertes en eso, ¿no? En tu profe. Seguí estudiando en Alemania, seguí trabajando allá también, y también asistí a varios talleres de Stockhausen, que él tenía cerca de Colonia, porque yo tenía un amigo que era el Andreas Böttger, que era percusionista, y él, Andreas, era el percusionista del Ensemble Modern. Y resulta que el Ensemble Modern estrenó una obra mía, y como tenía mucha percusión, yo me hice muy amigo del percusionista, y a través de él yo conocí a Stockhausen. Bueno, pasaron muchas cosas en Alemania, entre ellos... Es que yo estrené Hall, una obra allá, otra, Las Siete Preguntas, también para cámara, la estrené allá. Encuentros para un fin de siglo, que fue un premio que tuve de la SIMC, de la Asociación Internacional de Música Contemporánea. Y también una obra que se llama Seco Fantasmal y Vertiginoso, que es para piano. Me tocó trabajarla con Alois Kontarski, que es un pianista, era un pianista de Stockhausen, que le estrenó Mantra. Y eso llevó a una grabación en la radio Deutschlandfunk de Colonia, y ese trabajo con Kontarski fue maravilloso, también con esa obra, digamos. Aparte de eso, entonces Reinhard Oldschlegel, que era el director del Departamento de Música Seria, que se llama Ernste Musik, me propuso hacer programas para la radio. Así que eso me conllevó a recibir un honorario, digamos, y me pude mantener un buen tiempo, porque va a hacer programas de radio para Alemania, es bien lucrativo en realidad, conviene, les paso el dato. Bueno, seguí adelante, hice en Frankfurt comencé a recibir seminarios, a participar en seminarios de semiología audiovisual, es decir, todo lo que es la música para cine. Estuve varios años en eso con Walter Schober. Cosa que después me sirvió mucho, porque cuando volví a Chile después, me contrataron en el ARCOS, en el ARCIS, para ser profesor justamente de semiología audiovisual, y también para dictar seminario en la Universidad de Chile respecto de semiología audiovisual. Entre medio, yo volví a Chile, venía y me volvía, yo no sé cuántas veces vine y me fui a Alemania, muchas veces. De hecho, en algún momento uno de los pasajes me salió gratis por pasajero frecuente. Fundamos la agrupación musical Anacrusa, con Cirilo y otros más: Guillermo Rifo, Juan Pablo González, Rodrigo Díaz, Cecilia Cordero, Cecilia Plaza, un grupo bien interesante de gente. Y con eso reactivamos mucho la música en Chile en épocas de dictadura. La verdad es que esos conciertos que nosotros hacíamos en el Goethe Institut también nos sirvieron para conectar a los compositores exiliados. Es una cuestión que nosotros queríamos hacer.
y nos conectamos en época de dictadura, en donde no había mail, sino que las cartas eran así, llevadas por mano. Nos conectamos entonces con Fernando García, nos conectamos con Gabriel Brensich, nos conectamos con Maturana, nos conectamos con todos los que estaban afuera. Y comenzamos a estrenar las obras en Chile en plena época de la dictadura. Estamos hablando del Festival del 85, del 87. Y después para el 89 yo me instalé acá justamente para el festival, porque llegaron a venir 35 compositores de distintos países de Latinoamérica. Eso fue un festival muy grande, en donde tuvimos un público increíble, digamos, a cada concierto venían 600 personas. Hay una musicóloga ahora, se llama Daniela Fugiele, que está haciendo justamente una investigación sobre Ana Cruza, y va a estar editando un libro también respecto de esto. Después saldrá eso a la luz, digamos, porque se grabó, además el material yo lo doné a la Biblioteca Nacional. Bueno, en eso, entre medio, compuse los epigramas mapuches, que vino Samuel Adler, que es un profesor de orquestación con el cual yo tomé clases justamente de orquestación con él, pero también él se ofreció a dirigir el estreno de mi obra, Los epigramas mapuche. Que todo esto, según el conteo que hizo la SCD hace un tiempo atrás, se contabilizaron que esa obra se ha tocado 350 veces en distintas partes del mundo, en Chile y en todas partes, hasta en la China. En la China se tocó en las tres ciudades principales, en Shanghái, en Pekín y en la otra que se me olvidó. Y Adler, digamos, con Adler tuvimos una relación muy, muy buena, como digamos, profesor de orquestación. Yo pensé que iba a componer más para orquesta, pero la verdad es que no tengo muchas obras para orquesta. Sin embargo, me he desarrollado también como profesor de orquestación. Bueno, a Alemania seguí yendo, nuevamente me gané el SIMC, o sea, el premio de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, con otra obra, participé en el Congreso. Después la Orquesta Sinfónica me estrena, digamos, mi segunda obra para orquesta, que se llama La Batalla Campal, la Orquesta Sinfónica, con el coro de la Metropolitana, que participó toda la carrera, en el fondo eran como 100. De una obra que yo trabajé con Nicanor Parra, durante varios meses trabajamos esa obra, La Batalla Campal, mientras él vivía acá allá en La Reina. Y fue mi primer estreno en realidad, porque la obra primera que hice para Orquesta Sinfónica se estrenó después, para el 2004, que era un texto de Neruda, para los 100 años de Neruda. Bueno, siguió pasando el tiempo y ahí tuve una situación bastante curiosa que me encargan la obra para chelo del concurso Luis Sigal. Es una cosa bastante espectacular porque resulta que vinieron 20 chelistas de todo el mundo, ¿no? Polonia, Checoslovaquia, Japón, Alemania, Estados Unidos. Y todos tocaron mi obra. O sea, escuchar una obra tuya durante un concurso en una semana, 20 versiones, es una locura, seguramente a ti te ha pasado, Carlos. Pero lo encuentro espectacular. Finalmente ganó Sol Gavetta, que es una chelista buenísima, suiza argentina. Bueno, entre medio, después me dieron una Nachbesuch, que se llama, que es una visita con pasantía a Alemania, en donde compuse la Suite Pehwench, que me la estrenó el ensamble Bartok. Esa la hice en Bonn durante mi pasantía. Eso fue en el año 95, 96. Entre medio, Cirilo me pide que yo sea su ayudante en el año 90, digamos. Me pide que yo sea su ayudante de composición. 90, 91, 92 fue ingreso, digamos, a la Chile como ayudante primero, después como profe. Pero siempre trabajando como ayudante de Cirilo y después ya como independiente. Bueno, pasaron cosas. Una invitación a Cuba, al festival, que para mí fue fantástico porque fue la primera vez que yo iba a Cuba en el 98. Después fui en el 2000, después fui en el 2002, que fue el año en que conocí a Fidel Castro. Lo conocí en una situación muy increíble, porque yo estaba en el ISA dirigiendo la orquesta,
de Lisa y llega Fidel Castro de sopetón, así de sorpresa. Nadie sabía porque Castro iba a cualquier lugar de sorpresa. No, nunca avisaba. Y entra a la sala donde estaba yo dirigiendo. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Qué sé yo? Estamos haciendo tal y se para al lado mío. Y ahí yo conocí a este personaje, digamos, en Elisa, en La Habana, dirigiendo la orquesta de Elisa. Eso es una cuestión inolvidable para mí. Y él era un tipo muy, muy ameno y muy cálido, ¿eh? Me consta, digamos, por lo menos conmigo lo fue. Bueno, y en el año 2000, Cirilo Vila, Luis Merino y Fernando García me proponen instalar el Festival de Música Contemporánea en la Chile, porque se habían hecho un par de versiones del Festival de Música Chilena en el 98, pero no había resultado, no había resultado este modelo antiguo de los festivales de música chilena del año 50. Yo les propuse, oye, Festival Internacional de Música Contemporánea, y entonces ellos tres me piden que yo me haga cargo de armar este festival. Y lo hice durante 17 años, o sea, desde el 2000 hasta el 2017 fui el director artístico de este festival. Bueno, entre medio, ¿qué más puedo contarte? Te puedo contar que recibí algunos premios simpáticos, como tú también, Carlos, el premio Altazor, la medalla, el premio Medalla de la UNESCO, muy gratificante, el premio Presidente de la República, el premio de la Academia Chilena de Bellas Artes, el diploma de la Universidad de Chile a la creación, unas giras que hicimos por el norte de Europa, por Lituania, con el ensamble Bartok, yo como director. Bueno, hay hartas cosas, ¿no? Y todo esto, últimos 18 años, muy vinculado a Buenos Aires. Muy vinculado a Buenos Aires, eso lo saben mis amigos más cercanos. Todo este vínculo que yo he tenido, que me ha traído mucha satisfacción. He sacado un par de discos monográficos, Música en la Frontera de la Música y Azul y otros puertos. Y las últimas cosas han sido el viaje a Francia, en donde el estreno en el Conservatorio de París con la orquesta y el coro de la Sorbonne, eso fue hace 3 años. Y bueno, la Orquesta Japón, que vino hace poquito, la Orquesta Gedai de Japón, a estrenar mi obra Las Preguntas, que como te dije, se había hecho el 2004 y ahora se repitió en el Teatro Municipal con la Orquesta de Japón. El año antepasado fui a Alemania invitado por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea de Colonia a estrenar un par de obras allá, invitado también y trabajando con Ramón Goregoitia. Y lo de Francia fue con la Pachi Santibáñez, a quien tú entrevistaste hace poquito. Eso es así como a grandes rasgos lo que tú me estás preguntando. Ahora sí te voy a interrumpir. No te había querido interrumpir y lo puse ahí en el chat. No lo quiero interrumpir, Eduardo. Yo te pregunté que me hicieras un pequeño resumen hasta cuando decides estudiar música. Y nos pasamos, llegamos hasta el año pasado. No, está muy bien, porque está demasiado entretenido el relato y la verdad es que, ¿cómo se llama? Hace relación todos los premios del que mencionas al final con la extraordinaria carrera que has tenido. Yo no sabía que había, yo sabía que había estudiado con Gustavo, pero no en las circunstancias que estás comentando con Gustavo Becerra, digo. Eduardo, yo te quiero rebobinar, irme a una cosa que mencionas tú, que tiene que ver con tu vida en el mundo de la música popular. Hay una anécdota simpática que me gustaría a mí que tú la recordaras, porque llega un minuto el humorista Sergio Feito, buscando un compositor a la Universidad de Chile y no sé quién diablo, y parece que todas las puertas le cerraron. ¿Qué voy a hacerle música yo a este humorista que anda buscando un compositor aquí en la Universidad de Chile para que le haga música para una revista musical o un espectáculo, qué sé yo? Y la única puerta abierta que encontró fue la tuya. Cuéntanos cómo fue esa anécdota. Sí, Sergio Feito se dedicaba a las variedades en el del Big Bang Boom y todo eso, no sé si ustedes lo ubican, picaresque y todas esas cosas. Pero él quería montar un trabajo que se llamaba
se llamaba El Quijote, Don Quijote, ¿no? Pero su versión de Don Quijote, ¿no? Y tenía unos textos, qué sé yo, y todo un cuento, pero era como un poco también en cómico, ¿no? Todas estas cosas, anécdotas que se escriben, que salen del libro Don Quijote, pero que son anécdotas, ¿no? Frases así increíbles, la de los perros cuando ladran, ¿no es cierto? Señal que cabalgamos y todo ese tipo de cosas, pero con un trasfondo cómico. Y yo le dije, bueno, yo te hago la música para esta cuestión. Bueno, trabajamos varios músicos y ahí yo subía al escenario mucha gente, de todo tipo, porque habían arias populares, cueca, décima, balada, todo tipo de música. Entonces recogía mucha gente de distintas tendencias y géneros para poder interpretar esta música que yo hice. De hecho, está todo inscrito en el derecho a autor. El otro día estaba leyendo, son como 40, es increíble, y no sé en qué momento la hice. Yo debería estar medio chalado. Y bueno, se estrenó esto en el Teatro Cariola. Ahí fue el estreno, digamos, de esta cuestión. Fue simpático. Ese es un nexo que tuve con la música popular ya de grandecito. Pero tuve otro más. El Aldo Cornejo, de Valparaíso, hace años atrás. Ustedes deben ubicarlo porque ahora creo que es diputado. En ese momento era alcalde. Me llama para formar la Orquesta Festival de Valparaíso. Como la Orquesta Festival de Viña, pero... Y se forma el Festival de Música de Valparaíso, de Música Popular. Y se hace en la Plaza Sotomayor. Bueno, la Plaza Sotomayor, así, pero repleta de gente. Y yo formé una orquesta festival, como se llama, que eran 20 músicos. Tenía de todo, tenía saxofones, trompetas, trombones, guitarra eléctrica, bajo, piano, coro, todo. Y bueno, había que hacer los arreglos. Y el productor fue Jorge. ¡Ay! El del Happening. ¿Cómo se llama? Rabani, No, Rabani. no, no. Jorge Pedrero. No, Jorge Pedrero. Él fue el productor de todo esto. Pedrero. Jorge Pedrero. Y él fue el productor de esto. Y bueno, y yo trabajamos intensamente hasta que hicimos el festival, un tiempo. Y ahí llegó todo tipo de gente, de música popular, pero popular, o sea, y balada, y hacer los arreglos para las canciones, y todo el cuento. También me enchufé en ese tema, digamos, de la música popular ahí, en esa oportunidad, claro. Lo que pasa es que yo encuentro que mi música no es tan docta, en el sentido de que siempre he tenido, creo, una ligazón con la música popular muy estrecha. Yo escucho música popular, mucha música popular. Creo que escucho más música popular que música llamada docta o clásica o como se le llame. Creo que proporcionalmente escucho mucho más de esa música y los distintos géneros. Bueno, De ahí hecho, hay una discusión, perdón, que dentro hay una discusión que hay que dar y para eso necesitaríamos un seminario, un congreso que dure varios meses para discutir de los nombres que hemos encontrado para denominar claro. las músicas. Entonces, cuando te ponen ahí música de fondo a Frank Sinatra con la Nancy Sinatra hace 3 minutos, ¿no es cierto? Yo reconozco las canciones. Para mí no es difícil reconocer el mundo de la música popular, los géneros y qué sé yo. Me refiero a la música que están tocando recién en donde tú estás. Porque para mí la música llamada popular, que en muchos casos no tiene nada de popular, en muchos casos es muy impopular, pero le llaman popular, pero no es popular, pero es muy buena música, pero tiene ese adjetivo, ¿no? Entonces, pero bueno, como tú dices, da para un seminario Eso, intenso, otra cosa. da para un congreso en realidad. Oye, Eduardo Cáceres, yo te conocí a ti el año, te voy a decir al tiro, el año 1993.
que yo vi, yo fui a Santiago a estudiar en estos cursos que dio Gustavo Becerra, y justo coincidió con uno de los festivales de música contemporánea de la Universidad Católica. Y ahí me acuerdo que tocaron el trío de Gustavo Becerra para piano, violín y corno, un trío en que los tipos, el cornista se acerca al corno y no puede tocar, el violinista tampoco puede tocar el violín, que se ve ahí toda una parte teatral de la obra que es fascinante. Y ahí yo conocí una obra tuya, que no recuerdo su nombre, pero eso era un trío para dos zampoñas cromáticas, trombón y electrónica. Y la parte Sí. electrónica era una cinta grabada de una persona que estaba vomitando. Ese fue mi primer No, encuentro no, con Eduardo Cáceres. no, no era bonito porque a mí no me gusta la palabra ni la actitud, pero el sonido era este. Era para adentro, no era para afuera. Ya, bueno, claro, pero los que estábamos ahí comentamos que se trataba de una persona vomitando. Bueno, el cuento es que ese fue mi primer encuentro de tu, y al año siguiente, sin haberme gustado esa pieza para nada, debo decirlo, termino siendo alumno tuyo, alumno de composición de la Universidad de Chile, y con quien yo estudié básicamente la carrera completa, quiero decir, mi formación básica de composición la hice contigo. Yo antes hice algo muy, muy, muy por encima con Miguel Aguilar y también con unos cursos de Gustavo, pero el grueso de la carrera y después con el posgrado lo hice contigo. Y yo conocí a un Eduardo Cáceres con esa obra y con ese tipo de experimentaciones. Me acuerdo la obra Zigzag, que también tiene una cosa teatral, ¿verdad? Y otras obras tuyas, pero hay Bien. un punto según yo, y quiero que compartas conmigo, si es que tienes la misma apreciación, hay un punto, una bisagra en el Eduardo Cáceres, en el catálogo de Eduardo Cáceres, que para mi gusto es la obra Entre Lunas, que justamente esta obra para cello y piano, y es una obra que tiene varias cosas entretenidas, entre otras un pololeo con la sonoridad del mundo mapuche, pero también un pololeo con la sonoridad del rock. Y yo quiero compartirle, antes de que Eduardo nos comente acerca de esto, si está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, compartirles un pedacito de la obra Entre Lunas.
¿Tengo razón yo o estoy equivocado? Aunque esta obra es una bisagra en tu catálogo, en tu repertorio, en tu manera de enfocar la composición. Me aclarara la pregunta bisagra. Entiendo lo que es una bisagra, ¿no es cierto? Hay una cosa que está quieta, que es la muralla, y la puerta que se mueve. Pero un punto, no, cambiemos la palabra, es un punto de inflexión, hay un cambio de giro ahí, para mi gusto, digamos. Las obras que yo había conocido, yo escuché La Batalla Campal, bueno, esta obra que contaba de las, de las cosas, de las zampoñas cromáticas y el tipo de esto, y la cinta, qué sé yo, y de repente... Entiendo. Ahora entendí la pregunta. Sí, claro, digamos, mira, fue cuando, la verdad es que me decidí a producir en lo que yo componía una, no sé si decir fusión o integración de los elementos de la música que yo, que para mí me estaban circulando como que fuera una música favorita. Lograr para mí una síntesis, ¿no es cierto?, musical, fue como un gran desafío en el sentido de incorporar el mundo, por un lado, de la música, que no hay, tú sabes que no hay concepto de música misma como nosotros, estética de los mapuches, que por ejemplo escuchamos al principio, que es como una danza, ¿no? Y el rock, por otro lado. Y por otro lado, los, no sé si decir elementos, pero procedimientos de la música contemporánea, que fueron como los tres elementos principales que yo incorporé en esa obra. Y el segundo movimiento, que no lo tocamos ahora, no lo tocaste tú, pero que tiene, que tiene, digamos, yo diría que baila con el jazz y con el blues, ¿no? Entonces, producir toda esta conjunción, ¿no es cierto?, de músicas en una sola obra, para mí fue como el gran desafío. Y decidirme de frentón, de ahí para adelante, a trabajar en una línea de síntesis musical, que no era exactamente la línea de la música contemporánea europea, que no era la línea, digamos, de la moda, digamos, principalmente de la música contemporánea europea. Yo, a partir de ahí, empecé a hablar de que la música contemporánea eran las músicas contemporáneas y no la. ¿Por qué? Porque existe esa tendencia de que la música contemporánea es como esa, ¿no? Esa que viene básicamente de Europa y que más encima es del año 80. Y para mí esta situación de la música, digamos, mapuche, que se puede hablar un poco más respecto de qué es lo que yo rescato de eso, si que tú quieres. Pero también con esta parte, ¿no es cierto?, de la música que nosotros nos, como generación, nos ha tocado mucho, que es toda la música del rock, el jazz, el blues y todo esto. Y por qué no decirlo también, en mi caso, aspectos baladísticos, digamos, aspectos de la balada internacional en general, ¿no? Entonces, producir esa fusión, entre comillas, o esa integración, o esa síntesis, fue como el desafío. Y de ahí para adelante. Fue como la decisión de decir, este en el fondo es mi identidad, porque lo anterior, de alguna manera, eran experimentos, entre comillas, de reproducción de distintas cosas, ¿no? Toda la etapa, digamos, de estudiante, después mi pasar por Alemania, de estudiar los distintos, de distintas escuelas, hasta lograr, ¿no es cierto?, un lenguaje que yo considero que es propio. Claro. Ahí, no sé está, si... Sí, no, está muy bien. Ahí, solo para complementar lo que tiene que ver con la obra, hay una versión que hiciste muchos años después de Entre Lunas, que es la versión para los que te acuerdas, ¿verdad?, que se llama Alunizaje en el Marga Marga. Sí, el unizaje en el Marga Marga, claro. Una obra que ha hecho bastante la orquesta Marga Marga, justamente la orquesta que dirige Luis José Ricardo. Claro, claro. Oye, Eduardo, mira, bueno,
si nos puedes comentar un poquito, quizás no tan en exceso, pero un poquito la relación tuya con la música mapuche. ¿Tú tienes alguna raíz sanguínea o es una cosa de sentir, no solamente, está mal dicho, digamos, pero o es un acercamiento que tú tienes a la cultura mapuche y te envuelve todo este mundo y que es el que más has explorado? Mira, la verdad, no, según mi investigación genealógica del árbol, hasta el momento no he encontrado alguna. Uno nunca sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Pero no he encontrado. Mis apellidos para atrás son todos españoles y vascos. Y andaluces. Pero. Lo que sí es que yo no sé si eso es tan fuerte como lo que te voy a contar. Dentro de mi vida, cuando yo cumplí 15 años, me fui de trabajo voluntario al sur de Chile, por el colegio. Fueron al colegio y dijeron, necesitamos trabajo voluntario. Y yo fui. Y llegué a un lugar. En el sur de Chile me llevaron junto con otros más, que se llamaba Mininco, que ahora está famoso. Famoso. Cuando yo tenía 15 años no conocía a nadie. Mininco no aparecía ni en el mapa. Y ahora existe una cosa que se llama la Forestal Mininco. Bueno, en esa época Mininco eran reducciones mapuche, como se dice, y la gente vivía en ruca. Y a mí me tocó con otros compañeros del colegio. Hacer letrinas, baños. ¿Por qué? Porque los mapuches iban a hacer sus necesidades al campo. Entonces ellos querían como hacer esta letrina, hoyos, o sea, fosas, ¿no? Bueno, yo trabajé en eso. El tema es que fue todo el verano, o sea, enero, febrero. Pero me interesó tanto en ese momento el asunto de ellos, que yo me hice amigo de mucha gente. Digamos, de mapuche, por supuesto, y me empecé a quedar, en vez de irme a dormir al colegio donde estábamos durmiendo todos, me quedé a dormir en la ruca, hablando con ellos. Y eso fue durante todo el verano. O sea, de repente yo ya me empecé a quedar ahí, y cuando los chicos, los cabros se vinieron, los cabros, digo yo, mis compañeros se vinieron, yo me quedé hasta como fines de marzo, entré después al colegio. El tema es que el otro año ellos me dejaron invitado para ir a los 16 años en el verano y me fui ya, terminé las clases en principio de diciembre y me fui para allá. Y me fui y me estuve diciembre, enero, febrero, marzo, de nuevo. Pero la segunda vez que yo fui, para mi sorpresa, cuando yo llegué allá, ellos primero que nada me tenían un caballo. Este me dijeron, este es su caballo. Este va a ser su vehículo. Y con este caballo usted va todas las mañanas a ir a buscar las vacas que tenemos y los chivos que tenemos los va a ir a dejar a que pasten, a pastar. Y en la tarde, antes de que usted crezca, usted los va a ir a buscar y los va a meter aquí y nosotros a cambio de eso le vamos a dar todo lo que quiera. Todo está perfecto, le dije yo, fantástico. Y hice la pega, ¿no? En la mañana iba a dejar las vacas, eran hartas, y en la tarde los chivos. Porque fueran a pastar, porque había que llevarlo a un cerro donde pastara. Bueno, pero esto me permitió conocer la cultura mapuche bastante bien, no sé si toda, pero empecé a conocer el mapuche, digamos, porque para mí hay tres tipos de mapuche. Empecé a conocer el mapuche espiritual, porque está el mapuche, el guerrero, ¿no es cierto? Ah, el guerrero, el que enfrenta, ¿no es cierto? Está el espiritual, que guarda un montón de secretos, entre ellos hay machis también ahí, con un montón de secretos espirituales y también con mucho conocimiento de las hierbas medicinales. Y está también el mapuche que se vino a la ciudad y que de alguna manera dejó de ser mapuche, porque. Algunos dicen que no, pero el mapuche, como es gente de la tierra, pasaron a ser gente El de la cemento. ciudad, del cemento, claro, no de la tierra. Entonces pierden un montón de cosas. Bueno, el tema es que cuando yo estuve la segunda vez ahí, participé en muchas ceremonias.
en muchas ceremonias de todo tipo. Y en todas las ceremonias había música, obviamente. Y empecé a captar esta cosa de cómo era la cosa de la música de ellos. Cómo, o sea, cómo se usaba, para qué, por qué. Los instrumentos, qué sé yo. Y esto, en estos 3 meses, digamos, yo lo me tuve una compenetración muy grande con, especialmente con un par de personas que eran más, una era machi y la otra era una, otra gente que sabía mucho de hierbas medicinales. Entonces, ese vínculo a mí me caló profundo, y cuando yo empecé a componer, las primeras cosas que empecé a componer, me salía sola esta cuestión, po. Además que el significado de la negra, de la figura rítmica, ¿no? Negra corchea, ¿no? Tiene un significado profundísimo, muy profundo. Y no sé si es el momento de decirlo, pero es una sístole y una diástole, ¿no? Es una sístole y una diástole. ¡Pum! Pum, 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 pum. El corazón, el día y la noche, es el latido del corazón, es la respiración. Entonces, eso es una cuestión tan profunda dentro de lo que es el mapuche. Y hay algo que no se entiende, que son el asunto de los bosques. Porque uno puede decir, les corta los bosques y ellos pelean para que no les corten los bosques. Claro, lo que pasa es que los mapuches no tienen templos. Un templo es construido, no tienen una Notre Dame, ¿no es cierto? No tienen una. No, los bosques son el templo. Entonces, cuando ellos van a quieren tener sus ceremonias espirituales, cuando ellos quieren conectarse con sus antepasados, van al bosque, porque para ellos en los bosques están sus antepasados y está su Dios, en los bosques. Entonces, cuando les cortan el bosque, les están en el fondo echando abajo la Notre Dame. Bueno, hay muchas cosas. Y nadie junta plata Claro. a nivel mundial para reconstruir los bosques, como se juntó Por plata a nivel ejemplo, mundial para reconstruir la cortan tierra. los bosques de ahí. ¿Hasta cuándo se demora un bosque en salir de nuevo? Entonces, estos tipos, las forestales, van y cortan nomás los bosques porque a ellos lo que les interesa es otra cosa. Pero para ellos es el templo. Los bosques son el templo. Están llenos de espíritus los bosques. Entonces, no tengo sangre mapuche, supongo, pero emocionalmente e intelectualmente también, me siento muy ligado a esa cultura, porque además ellos son personas que tienen unos secretos increíbles, increíbles, de la humanidad, del cosmos, de la astrología, de la astronomía, o sea, ni te digo, o sea, realmente el pueblo de Chile no ha sabido, jamás, jamás, no ha sabido todo lo que la cultura mapuche realmente tiene. Pero estoy hablando del mapuche, este que no está resentido, ¿eh? Del mapuche espiritual. Porque Eduardo, claro, hay gente que los odia, ¿no? Hay gente que los ataca, pero también, ¿por qué? Porque también hay mapuches, así como también hay españoles, yugoslavos, alemanes, chilenos, que son malas personas, que han destruido, ¿eh? En todos los países y en todas las razas tenemos gente mala y gente buena. sí, es Eduardo, y uno de los buenos mapuches es el Eliucura Chiguaylaf, con quien tuve oportunidad de trabajar hace poquito, un mes atrás. Con el licor hemos trabajado. Sí. O sea, tengo varias obras con él. Lo sé y quiero compartir un pedacito de los cantos ceremoniales para aprendiz de Machi Ya. en tres versiones. Voy a utilizar tres versiones de la obra. Thank you.
Si nos puedes comentar un poquito de esta obra, tiene estas versiones que acabamos de ver, pero sé que hay unas más, hay una versión con orquesta grande que se hizo en Ljubljana, si no me equivoco, el año pasado, en Eslovenia. Sí, hay varias versiones. Yo esta obra, ¿cómo se dice? Me enamoré de esta obra por muchas cosas. Esta la trabajé con el Ikura Chiwailaf justamente. Y con él mismo conversamos mucho respecto, en primer lugar, del texto, del sentido que puede adquirir una obra cuando tú le das una nueva visión, una nueva vida, y que tiene que ver también con ciertas cuestiones mapuche. Por eso hay una versión, bueno, la que pusiste para coro, hay una con coro, distintas versiones, hay muchos coros que le han cantado. También hay una que hizo el coro de la UNTREF, que tiene una versión en YouTube que está actuada, que está con mucho desplazamiento de danza. Claro, está esta rockera, está para grupos chicos, para cuarteto. Está la otra, la sinfónica, la que se hizo en Francia, en París, en el año 2015, con timbales. Está la rockera con la guitarra eléctrica y la última es para orquesta sinfónica. Orquesta sinfónica y coro que se hizo en Eslovenia el año pasado o antepasado. Que se hizo también en Bariloche. Para orquesta Río Negro. Entonces, a mí se me ha abierto todo un mundo con esta obra en el sentido de trabajar distintas versiones para una misma obra. Me gusta mucho hacer eso. Me di cuenta que me gusta mucho recrear una propia obra mía. ¿Por qué? Porque cuando yo la compuse por primera vez, fíjate lo que hice, como fue un encargo para coro, me pidieron que compusiera una obra para coro, y como fue un encargo, yo sentía internamente las otras voces, no de coro, sino que de instrumentos. Pero como era para... fuera. Claro, entonces no pude, no, pero después se me dieron las posibilidades, incluso la Eslovenia me la encargaron, entonces para mí fue como eureka, dije yo, aquí está la posibilidad de poner lo que yo quiero ponerle, y con un coro también, con una coreografía, con un desplazamiento coreográfico, el coro. Así que los textos de esta obra son netamente espirituales, se habla pero también habla de los ríos, o sea, el problema de las aguas, pero de una manera nostálgica, de cuando los ríos eran limpios, en el fondo, ¿no? De cuando los ríos se podía tomar el agua de cualquier río. Y también de los antepasados, y también... de la manera en que los mapuches los entierran y mirando hacia el oriente, y cuando los entierran de lado, digamos, no los entierran mirando para arriba, sino que de costado. Entonces, bueno, hay varias cosas ahí, digamos, detrás de los textos también del Ikura. Yo he trabajado con el Ikura en varias obras, la Sipe Wenche, los cantos ceremoniales, Feita, los epigramas, he hecho varios trabajos con él, digamos, con sus textos. Eduardo Cáceres, te voy a cambiar de tema radicalmente. Te voy a sacar del mundo mapuche, no tanto seguramente por la música que hay detrás, pero sí te quiero llevar al mundo de las percusiones. Tú, como comentabas al principio, estudiaste percusión. Sí. Es un universo que no, nunca has dejado de integrar en tus obras. Y entonces creas el ensamble Troquio. Y sí, con el ensamble Troquio, bueno, no solamente interpretaste cosas tuyas, sino de muchos otros compositores, entre ellos yo, y tuviste un buen recorrido con ese ensamble, participando también en uno de los viajes a Cuba, si no me equivoco, es a los festivales de La Habana. ¿Puedes contarnos un poco ese proceso del ensamble y tu labor como director, tanto artístico como director musical del ensamble? Claro.
Bueno, el ensamble de alguna manera colaboración con un percusionista que había en la Chile, que era profesor, que era Rodrigo Canamori. Él era realmente, no sé mucho qué es de él ahora, parece que se había ido a Japón porque de No, origen. está en Chile, toca batería. Ah, ya. Bueno, él era un tecladista pero fenomenal. Y de alguna manera esto se generó este grupo con otros estudiantes que estaban en ese momento en la cátedra de percusión. Había un interés de formar un ensamble, obviamente, ya que habían varias obras que estaban circulando, entre ellas una tuya y de otros compositores, y también un gran repertorio de música para percusión del siglo XX. Siglo XX nacieron muchas obras para percusión. La percusión que siempre estuvo atrás en la orquesta, de pronto pasó para adelante. Desde el bolero de Ravel, digamos, que tiene ese tambor, ¿no es cierto?, que desde la primera nota hasta la última. En donde cambia el paradigma de la percusión, absolutamente, de ahí para adelante, ¿no es cierto? Amadeo Roldán y Varese y otros más, ¿no es cierto? Cage, Stockhausen, etcétera, ¿no? Entonces, el paradigma justamente de la percusión en que el instrumento que está atrás pasa para adelante, genera esta situación de crear ensamble de percusión. Y troquio es, la palabra troquio nace de una negra con una corchea, porque es troquio, 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 troquio. Es eso. Y que tiene que ver con tres, y que tiene que ver con troquio, con el antiguo troquio, ¿no es cierto? Y bueno, comenzamos a hacer un repertorio muy variado, incluso Reich también, Steve Reich, ¿no es cierto? Música minimalista, o minimalista, minimista. Y empezamos a tocar en distintos lugares. Y de hecho, como tú dices, también llegamos a hacer viajes, digamos, fuera de Chile. Y lo más boni una de las cosas más bonitas, digamos, fue justamente tocar en La Habana, en el Teatro Amadeo Roldán, y hacer las rítmicas de Roldán con justamente músicos cubanos, bajo una intensa lluvia afuera, digamos, con el teatro lleno. Fue muy bonito eso. Así que esta fue una consumación de alguna manera de mi carrera de percusionista que no toqué durante un tiempo, pero después abandoné la baqueta y justamente dirigir fue algo muy también representativo, digamos, de lo que yo quería hacer con la percusión. Claro. Antes también, cuando yo estaba estudiando percusión, llegué a hacer algún par de obras en el Goethe Institut. De Hernán Ramírez, me recuerdo haber hecho un Ahí par de está tocadas. Hernán, nos acompaña hoy día Hernán. Sí, pero estamos hablando del año 70 y qué sé yo, 1975, una cosa así, 76. Y en donde trabajamos con su hermano Jorge Ramírez y qué sé yo y otras cosas. Algunos trabajos en donde yo trabajé también con Guillermo Rifo y otras obras que hicimos de Ramírez. Entonces, el mundo, hasta por ahí, sí, hice algunas, digamos, caminos como intérprete. Y ya después, digamos, como compositor, fue el acabose, porque tengo la percusión, está en todas las obras, incluso en las obras para flauta, y eso le consta a mi colega ahí, Wilson Padilla, que ha hecho en obras mías y que tiene que, poco menos que zapatear la flauta. Porque tiene cosas percutidas. Así que y ahora le estamos haciendo otra, en donde también hay un tratamiento percutido. Y, menos mal que me permitió poner percusión a la orquesta de Wilson, a su orquesta de flauta. Me permitió poner percusión. Sí. Para no hacer pedazo las zapatillas ni nada de eso. Claro, dice. Porque no hay que tirar la flauta, ya, los mismos flautistas van a tocar percusión Si no te entre vas a tener que cobrar la reparación del Así Eduardo, que, recordemos. ya. Si recordemos algo de Troquio. ¿Ya? Espérate. Debo.
Eduardo Cáceres, nos acompaña hoy día en Inventando la Música. Vámonos a ir a otro tema, Eduardo Cáceres. Te voy a cambiar de nuevo radicalmente de tema. Y quiero, si podemos irnos al puerto, pero no al puerto donde que está atrás tuyo, sino que al puerto del Atlántico. Vámonos a Buenos Aires. Quisiera que nos compartieras un poco, tú tienes ya varios años participando y viajando a Buenos Aires y teniendo una, por decir de alguna forma, una carrera paralela en Argentina. ¿Nos puedes contar un poco qué estás haciendo en Buenos Aires? ¿Cómo se gesta esto y en qué estás en Buenos Aires? Bueno, mira, esto comenzó el año 2002, 18 años. De una manera muy prudencial. Estaba como agregada cultural Nina Parra, la hija de Nicanor. Y ella había conocido la batalla campal a través de su papá. El estreno, qué sé yo, y todo el cuento. Entonces me invitan, como ella estaba de agregada cultural, me invita del Instituto Interamericano de Cultura, Iberoamericano de Cultura, y me invitan para allá para dar unas conferencias y presentar obras. Me contactan con una pianista, Adriana de los Santos, y entonces se hace un concierto con obras mías para piano. Y una conferencia también explicando las obras. Ahí yo diría que es como el punto de partida. Fui como ese viaje, digamos, y ese trabajo fue muy bonito. La embajada, además, de Chile en Argentina, que realmente... pareciera ser que fuéramos un país muy rico, porque tenemos una embajada increíble en Buenos Aires, de una sala de concierto y un piano de cola, etc. Bueno, y de ahí para adelante comienza una seguidilla, digamos, de situaciones. Luego me llega de la Secretaría de Cultura un encargo pagado, por supuesto, para componer una obra para flauta y guitarra, que yo la titulé Por Corrientes y Florida, que se interpretó para flauta y guitarra, que la interpretó un dúo italiano que vino a Buenos Aires y entonces dio este concierto con este estreno. Eso fue en la Sala Guastavino, en San Telmo. De ello seguí yendo por otras cosas. Posteriormente la compañía Oblicua de Marcelo Delgado, que es la compañía de música contemporánea, una de las ensambles más conocidos, más cotizados que hay. Me estrena la Suite Pehuenche en la Usina del Arte, que es un teatro relativamente nuevo, muy lindo, muy grande. Trabajo con ellos y posteriormente ellos celebran sus 10 años de carrera con mi obra. Entre medio me invita a la Universidad de La Plata a dar conferencias, me invita Mariano Etkin, compositor de La Plata justamente, que falleció, a presentar mi música. Después me invitan a la UCA, a la Universidad Católica, que está en Puerto Madero. También Juan Ortiz de Zárate es quien me invita, profesor de composición. Y la verdad es que había una seguidilla de cosas. Después doy una en el Conservatorio Manuel de Falla, me invitan también, donde está también la cátedra de composición, en donde yo trabajé ahí con Inés Sabatini, que es una pianista muy reconocida también, concertista. Y después dos asuntos muy interesantes. Una que Alejandro Iglesias Rossi, quien dirige la orquesta de la UNTREF, me monta, digamos, mi obra Los Cantos Ceremoniales, en donde la pasea por toda Argentina. Entre ellos inauguran la Plaza Margarita Sirgu, que es esta plaza, digamos, emblemática de esta persona, digamos. Después la hacen en Cuba, en el Festival Leo Brauer. Después la hacen en el Festival Berlioz en Francia. Y después el mismo coro la hacen en Eslovenia. Después me estrenan el ensamble Tropi, me estrenan el Centro Cultural Kirchner, del Cerro Concepción yo me pasé al Alegre, que tiene que ver con Valparaíso. A ese estreno creo que fue Alejandro Lazo en Buenos Aires, en el Centro Kirchner, claro. Y
Yo diría que una culminación ahí fue entre programas que han hecho programas radiales conmigo para la televisión, de la radio de la Universidad de Lanús, para la Radio Mundo, la Radio Nacional, programas completos. Pero yo diría que una culminación de todo esto fue cuando el Ministerio de la Cultura me encarga una ópera, financiada completamente, digamos, no solo el montaje, sino que también financiándome a mí, pagada la ópera, y con un equipo de 60 personas haciendo todo el trabajo de regie, iluminadores, maquilladores, qué sé yo, todo del Colón. Un equipo increíble. La tradición de la ópera en la Argentina es muy grande. La tradición de la ópera es muy profesional. Y entonces me invitan con todo. Yo estaba así como en las nubes. Esta ópera, Sujay, que se llama, fue como una coronación a propósito de la corona, el tiempo de corona, de todo este trabajo, ¿no? La primera función quedaron 100 personas afuera. No pudieron entrar, estaba repleto. La segunda función, 150 personas afuera. Fue buenísimo. Y ellos son muy profesionales, realmente. No tengo nada que decir del equipo con el que trabajé. Fue una experiencia realmente inolvidable, el encargo de esa ópera. Bueno, y hace poco estuve dirigiendo el taller de la UNTREF para coro, también para obras corales. También he sido invitado como profesor evaluador de la Universidad 3 de Febrero en la sede Caseros. También fui invitado a la celebración de los 50 años del Instituto Ditela. Y el año pasado, si yo mal no me fui como conferencista a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, invitado por el musicólogo Omar Corrado, que es uno de los grandes musicólogos argentinos, y Silvina Mancilla, digamos, que son dos musicólogos investigadores realmente de la UBA, que son realmente de gran peso. El tema es que he seguido con estas situaciones. Y no se abandonan. Yo diría que hay un intercambio ahí muy bueno respecto de también mi trabajo con la música mapuche, que ellos también tienen, en la zona, digamos, de Cutral con el de Neuquén, ¿no? La zona de Neuquén, porque nosotros los países están a lo largo, pero los mapuches están a lo ancho. A lo ancho, exactamente. Claro, todo, cubriendo, pasando por la cordillera hasta el otro lado, hasta el mar Atlántico. Bueno, hay que irse atrás en la historia y alguna vez todo eso fue Chile, pero eso es para otra conversación. Es para otra conversación, claro, hay hartos misterios ahí increíbles. Y esa relación ha sido buenísima. Ellos no se andan con chismería ni cosas chicas. Realmente ha sido un trabajo profesional, académico, fundamentalmente. Y con un gran apoyo, digamos, en ese sentido. Así que yo lo único que tengo que hacer es agradecerles a los que me han acogido. Ahora estoy invitado a Córdoba. Yo tenía que estar en Córdoba ahora. Estaba invitado también a las cátedras allá. Y bueno, no pude ir. Y me quedan dos invitaciones en Rosario también todavía que tengo que cumplir. También invitado por las cátedras de la Universidad de Rosario. Así que la cosa no se detiene, digamos, con Buenos Aires. Y con, no solamente Buenos Aires, también Córdoba, Rosario y Bariloche, también, que he tenido estrenos allá en el sur. Eso, digamos, a grandes rasgos, ¿eh? Porque también hay hartos detalles. ¿No es cierto? Sí, oye Eduardo Cáceres, no, siempre voy mirando la hora y voy testeando cómo va esto, y en realidad está tan entretenido que yo seguiría para adelante, pero hemos pasado 1 hora y media conversando y me da lata, pero tengo que llegar a la parte final de nuestra entrevista. Queda mucho por conversar, seguramente vamos a tener que programar una entrevista más adelante para abordar todo lo que no hemos abordado en tu historia de compositor, de director. Eduardo Cáceres, yo te voy a hacer algunas preguntas de respuesta corta. Preguntas cortas de respuesta corta. Algunas seguramente van a ser muy incómodas. Así que vamos Ay. con la pregunta número 1.
Eduardo Cáceres, dime si es que tú tienes alguna obra musical del repertorio universal que no sea tuya, una obra favorita, una. Del repertorio Sí, claro. de todo. De todo. Puede ser el Galeón Español, la Consagración de la Primavera, lo que sea. Tú tendrás tu favorita. Es muy complicado. Tu pregunta es muy tu re la respuesta es muy complicada, porque tú No sabes sé, lo tengo muy claro. con una música favorita habiendo tanta música buena, es muy difícil. Muy Este, difícil. Paso. tengo mi favorita, pero una. Dime una. Una de la lista para que quede un registro ahí para las nuevas generaciones. Te voy a hablar te voy a hablar de un disco, no de una canción. El Abbey Road de los Mira Beatles. tú, de los Beatles. Sí. La primera vez que lo escuché, no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer. Y fue, y yo estaba en el colegio. Y lo escuché en la FISA. ¿Te acordás que había FISA antes? Sí, la Feria Internacional de Santiago. Y en la FISA trajeron la promoción de los Panas, de la National Panasonic, y estaba con los tremendos parlantes y estaban promocionando el Abbey Road. O sea, los parlantes en realidad, con el Abbey Road. Y yo fui de colegial, íbamos varios, y escucho el Abbey Road y no me podía ir de ahí, no podía pararme, no podía irme. Yo creo que fue tan grande la impresión de todo ese disco que no lo podía olvidar jamás. Para la época, ¿no? Ahora, te puedo nombrar otras obras, por supuesto, pero te estoy No, pero nombrando. era una nomás. No, es un disco entero, que está todo. Que son varias canciones, pero está todo pegadito. Eso. Oye, Eduardo, y alguna, también una. Bueno, también si tú te quieres, te explayas un poquitito, no mucho. Música o alguna obra, una obra que tú digas, esta cosa es la cosa más horrible que he escuchado en mi vida. No la he escuchado nunca más. Una sola. Una sola. Cualquier reggaetón. El reggaetón nos salvó la vida a todos los que a quienes nos hacen esa pregunta. Claro. Oye, Más horrible. cualquier reggaetón. Cualquiera, pues son todos iguales. Son todos iguales. Oye, Eduardo, ¿tú tienes alguna pieza tuya, alguna obra tuya que sea tu regalona? Otra pregunta difícil. Pucha, me pones en aprieto de nuevo. Sí, pues la idea. El tercer canto ceremonial me gusta mucho y también me gusta mucho el tercer movimiento de lo Entre Luna. En ese sentido, lo que tú dices, lo de la bisagra, parece que he acertado. Sí. Pero me gustan mucho esos logros, digamos, esos dos terceros movimientos. ¿Y alguna obra tuya que se haya tocado? Y que tú digas, oye, esto ojalá no se hubiera tocado nunca. ¿Por la interpretación o por la obra No, misma? por la obra misma, por la obra Ah, pucha, no me ha pasado. Todavía no me pasa. Oye, no te pasa. Ni creo que me pase, porque la próxima obra que se va a tocar la va a hacer la orquesta del Wilson Padilla, que son magistrales. No tienes un pecado de juventud por ahí. Qué bueno, está muy bueno saberlo. No me ha pasado. Ya, perfecto, perfecto. No me ha Eduardo pasado. Cáceres, tú nos contaste al principio que habías estudiado física. Yo Sí. te quiero preguntar si es que tú pudieras volver atrás o hoy día mismo o en el futuro, si tuvieras que, si pudieras estudiar otra cosa, dedicarte a algo en paralelo. O dedicarte a otra cosa. ¿Qué te habría gustado estudiar? En paralelo, ¿eh? En ningún caso, en paralelo. Me habría gustado estudiar más física, astronomía. Básicamente, o sea, básicamente el área de la astronomía, de la física.
esa variante, digamos. Quedó trunco, pero nunca es tarde, Eduardo Casas. Para la otra vida, pues, cuando me reencarne. Eduardo Cáceres, yo voy a cerrar la parte oficial de esta entrevista, la parte que se transmite en vivo en Facebook, recordando lo que tú mencionabas que era una temprana, pero que está muy vigente en una interpretación por una orquesta japonesa. Eduardo Cáceres, yo te quiero agradecer de nuevo aceptar la invitación a conversar conmigo. Hay muchos aspectos de tu vida que yo no conocía. Y bueno, yo me preparo un poco y leo de las biografías, y escucho las músicas, corto los videos para prepararme y abordar las entrevistas. Y ha sido un tremendo aprendizaje para mí. Todas las que hago los miércoles con compositores, las que hago los martes con músicos, las he pasado. Es un trabajo en este minuto preparar estas cuestiones. Le ha pasado extraordinario y fue muy bonito conversar contigo, reencontrarme a la distancia contigo. Tú sabes, yo siempre te menciono, por supuesto, como mi profesor de composición. El profesor de composición que yo he tenido en mi carrera eres tú. Así que te agradezco una vez más por haber aceptado la invitación. Bueno, los agradecimientos son mutuos porque el trabajo que tú estás haciendo de investigación, en realidad encuentro muy de una gran humildad, en el sentido de que no es fácil encontrar justamente a compositores que se preocupen de otros compositores. Normalmente lo hacen los musicólogos, pero no los compositores, porque los compositores siempre están de alguna Oh, sí, manera, mismo. pues, claro, para claro. Entonces, haciendo y eso, por supuesto, que será gratificado en el cielo. Lo estás haciendo de bondad, entonces por eso encuentro que eres muy generoso. Muy bueno. Una vez más, gracias Eduardo Cáceres, muchas gracias por todo, muchas gracias por acompañarnos a todos Felicidades, los que están Eduardo. acá.